El presidente goza de excelente salud, aseguró el doctor Ronnie Jackson, quien evaluó al mandatario el pasado viernes en el Hospital Militar Walter Reed como parte de su primer examen físico en el cargo. Su salud cardiovascular también es muy buena a raíz de su abstinencia de alcohol y tabaco. El presidente Trump tiene 71 años y mide 6 pies con 3 pulgadas. Pesa 239 libras, casi bordeando un nivel de obesidad. Tiene una presión sanguínea de 122 sobre 74. Pero lo preocupante, según los expertos, es su nivel de colesterol. Está en 223, más alto de lo recomendado. En comparación, en 2016, su colesterol se situaba en 169, aún por encima de lo normal. El riesgo del colesterol alto está en que puede llevar a enfermedades cardiovasculares. Él se beneficiaría de una dieta baja en grasa y carbohidratos. Añadió que debe hacer más ejercicios y perder entre 10 y 15 libras. También se le incrementó la dosis de la droga Crestor para controlar su nivel de colesterol. Algunas personas en las redes se mostraron incrédulas con los resultados al saber que Trump ama la carne roja, las hamburguesas y las gaseosas. Aún así, gozaría de buena salud. Anteriormente, el propio Trump lo ha atribuido a sus buenos genes. Su estado mental es otro tema de debate, sobre todo tras la publicación del libro Fuego y Furia, cuyo autor cuestiona la habilidad de Trump para ejercer como comandante en jefe, alegaciones que fueron desmentidas. El presidente recibió una puntuación de 30 sobre 30 en el examen cognitivo, dijo, aunque no es el equivalente a una evaluación psicológica. El doctor Jackson dijo que fue Trump quien solicitó someterse a dicha prueba a pesar de no ser un requisito. En Miami, Florida, Andrea Linares, Univisión.